Hola hijos de Weinberg, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Hoy vamos con uno de mis temas favoritos, la teoría final. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo será? La física tiene como objetivo entender cómo funciona el mundo. Un físico observa su entorno e intenta explicarlo con un modelo de la realidad. Imagina fuerzas, interacciones entre las partes, recrea el mundo como una abstracción y con ecuaciones describe lo que ocurre. Y con ellas es capaz de decir lo que ocurrió y predecir lo que ocurrirá. Observando el presente, podemos decir lo que ocurrió en el pasado y prolongarlo hacia el futuro. Este es el trabajo de un físico. Y esto se ha hecho durante miles de años. Vemos un rayo y nos preguntamos ¿qué lo produce? ¿Cómo ocurre? Y con un modelo uno puede obtener una respuesta. Lo curioso e interesante es que según se iba avanzando haciendo modelos diferentes de fenómenos de la naturaleza, se observaban patrones que se repetían, estructuras repetitivas. En cierto momento, dos aspectos que parecían completamente diferentes de la naturaleza podían acomodarse bajo un mismo modelo. Se entiende que son dos caras de una misma moneda. Esta es la ansiada unificación. La unificación es maravillosa porque permite simplificar mucho. En vez de tener un conjunto de ideas inconexas, lo que haces es conectar estas ideas con un marco único. Y esto, para creadores de modelos como somos nosotros, está genial. Es simplificar. Y no solo es práctico, también es filosóficamente satisfactorio. Eso de tener un universo formado por batiburrillo de ideas es algo que filosóficamente no parece nada elegante. No parece lógico. Es bajo este concepto de unificación que se ha trabajado en física durante más de 2000 años. Se unificaron las fuerzas de la gravedad, del electromagnetismo, la óptica, las desintegraciones. ¿Llegaremos a tener una única ecuación que explique todo lo que ocurre en el universo? Nadie sabe. Pero hoy quiero aclarar un concepto que genera cierta controversia y que aparece siempre en el marco de la búsqueda de una teoría final. El primer concepto que muchas veces se entiende mal es el concepto de teoría. ¿Qué es y qué no es una teoría? Una teoría es un modelo que se establece según ciertas hipótesis y que es comprobado con experimentos. Sencillo. Y aunque la palabra suene a duda, teoría, realmente están firmemente asentadas, comprobadas y verificadas. Y su validez está continuamente revisada. Esto no significa que estemos esperando un día levantarnos y decir todo lo que pensamos sobre la gravedad es falso. No. Simplemente estamos viendo su alcance, su rango de validez. Por ejemplo, esto es algo que se puede mostrar de una forma muy clara con la teoría de la relatividad general. En 1915, Einstein desarrolla la teoría de la relatividad general, una teoría que viene a desbancar la teoría de la gravitación de Newton. ¿Desbancar? ¿Significa esto que la teoría de Newton era errónea? No, la teoría de Newton se sigue usando de forma correcta para construir puentes o lanzar cohetes. Sigue funcionando. Lo que quiere decir ese desbancar es que más bien se la come. La teoría de Newton está dentro de la relatividad general de Einstein. Esta teoría nueva, más general, para ser válida tiene que ampliar y contener dentro de sí la teoría vieja de la gravitación. Para poder ser correcta la relatividad general tiene que de alguna forma poder transformarse en la gravitación de Newton en ciertas condiciones. Vale, esto puede resultar algo confuso, así que para explicarlo con mayor claridad voy a invocar la presencia en mi canal del gran divulgador científico Joel del canal Mind Machine TV. Joel, ¿me echas un cable? Y lo vamos a ver con la ayuda de las constantes de la naturaleza. G, la constante de la gravitación, H, la constante de Planck, y C, la constante de la velocidad de la luz en el vacío. Empecemos por G. G es la constante de la gravitación y tiene un valor de 6.674 por 10 a la menos 11. De alguna forma, mide la intensidad de la fuerza gravitatoria. De hecho, si hacemos G igual a 0, tendríamos un mundo sin gravedad. Ahora vamos con C. C es la constante de la relatividad especial, los famosos 300.000 kilómetros sobre segundo. De hecho, en un mundo donde C fuera infinito, no habría efectos relativistas. O de otro modo, si 1 entre C fuera igual a 0, no existiría la relatividad. Y finalmente, H. La constante de Planck es la constante de la cuántica, y vale 6.63 por 10 a la menos 34. Cuanto más pequeño es H, menos se notan los efectos cuánticos, hasta el punto que con H igual a 0, la cuántica desaparece. G caracteriza la gravedad, H la mecánica cuántica y C la relatividad. Bien, veamos qué relación tienen estas constantes con la evolución de las teorías.
Volvamos al caso de la relatividad general. Einstein consiguió dar con esta nueva forma de entender la gravedad aplicando sus conceptos de la relatividad especial y la velocidad finita de la luz a la gravedad. Así que podemos entender que su teoría es una teoría gravitacional relativista. De esta forma, si tomamos la teoría de la relatividad general de Einstein y hacemos la velocidad de la luz igual a infinito, o lo que es lo mismo, anulamos el factor de 1 entre c, deberíamos obtener la teoría de Newton. La relatividad general no anula la gravitación de Newton. Más bien, la gravitación de Newton es un caso particular de la teoría de la relatividad general de Einstein. Un caso particular que ocurre cuando c, la velocidad de la luz, se hace infinito, o lo que es lo mismo, 1 entre c igual a 0. Es decir, estamos apagando los efectos relativistas. La teoría de Newton está dentro de la teoría de la relatividad general de Einstein. Algo parecido pasa con la mecánica cuántica. La teoría cuántica, al destruir los efectos cuánticos, es decir, hacer h igual a 0, debería recuperar la mecánica clásica. Estas teorías no anulan las anteriores, las amplían. De hecho, estas teorías científicas se construyen sobre esta base, extendiendo su nivel de aplicación. Permiten recuperar las teorías anteriores, los cimientos. Por eso se dice correctamente que caminamos a hombros de gigantes. Podemos pasar de la relatividad general a la relatividad especial, de la relatividad especial a la mecánica clásica, de la mecánica clásica a la gravitación newtoniana y de esta a la gravedad cuántica. De ahí a la mecánica cuántica y a la teoría cuántica de campos. Y de ahí a una teoría final, ¿no, Joel? Así es, una teoría que abrace y englobe a todos. Una teoría cuántica relativista que incluya la gravedad, la teoría del todo. Por eso a los científicos nos pone nerviosos cuando sale una nueva teoría, se titula en los periódicos algo como "se demuestra que Einstein estaba equivocado". No, esto no es así. Cuando una teoría nueva aparece, no destruye lo anterior, simplemente lo complementa, lo amplía. Una nueva teoría no eliminaría lo hecho por Einstein, solo mostraría su rango de limitación. La teoría de Einstein funciona muy bien y seguirá funcionando muy bien durante muchísimo tiempo. Una nueva teoría no mostraría su error, simplemente su limitación en su rango de aplicación. Habría de ser una teoría que abrace a la de Einstein y que muestre su alcance limitado, y que se reduzca a esta cuando apagamos algunas de las constantes. ¿Y estamos lejos de algo así? Pues yo quería compartirles una reflexión que hice el otro día. ¿Han visto alguna vez el clásico vídeo sobre las escalas del universo? Un vídeo que recorre la naturaleza desde lo ridículamente pequeño hasta lo cósmico. En medio de lo infinitamente grande y lo ínfimamente pequeño. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¿No recuerda esto un poco al principio copernicano? O mejor, viajemos 500 años al pasado, a un momento histórico en el que no existían los microscopios ni los telescopios. Las escalas que conocíamos eran entonces más pequeñas, pero seguíamos estando en el medio. ¿No es estar en el medio un claro síntoma de nuestra ignorancia? ¿No cabría esperar que esto fuera lo que ocurriera cuando uno realmente no sabe dónde está? Piénsenlo, reflexionen y dejen sus ideas aquí abajo en comentarios. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, el penúltimo de la segunda temporada de Datum Blog. Ya saben que volveré más tarde, en septiembre, con más vídeos de física. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, que será el próximo sábado, el último de esta temporada. Pásenlo bien, malditos. ¡Hasta pronto! Por cierto, que este vídeo ha sido un análisis inspirado en este libro de aquí, Las constantes de la naturaleza, de John Barrow. Un libro muy interesante por si quieren consultar. Ahora sí que me despido. Hasta el próximo vídeo.